Uno no es el que se propone ser obispo en la iglesia, ni cardenal, ni arzobispo, sino es llamado. Entonces es un momento de un discernimiento, de mucha confusión, porque uno se siente muy pequeño ante la misión que le confía. En una clínica de la ciudad de Pereira, falleció el obispo emérito de Buenaventura, Héctor Epalza Quintero, quien se encontraba en delicado estado de salud, luego de sufrir un derrame cerebral que le ocasionó daños severos y que por su avanzada edad no pudo ser intervenido quirúrgicamente. El obispo emérito dejó de asistir a los 80 años de edad y dejó un legado entre las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con él. Fue un hombre muy entregado a su ministerio. Lo conocí como sacerdote cuando iba a ingresar al seminario, y un hombre muy sencillo, muy humilde, muy humano, muy cercano con los seminaristas. Recuerdo mucho, mucho de él en mi primera vez que fui al seminario, verlo a él con la escoba junto con los seminaristas barriendo los pasillos de la iglesia, del seminario, y haciendo las actividades cotidianas del seminario como si fuera uno más. El sacerdote que conoció de cerca, Monseñor Héctor Epalza Quintero, indicó que el prelado se echó al hombro los problemas sociales y de orden público en la ciudad, denunciando en su momento la situación de violencia que por ese momento atravesaba el distrito. Dentro de su misión, asumió ese papel de ser profeta, de denunciar situaciones en Buenaventura que fueron muy complejas, y todo, para nadie es un secreto, todos sabemos, le tocó asumir las consecuencias de esa realidad, pero nunca le dio miedo decir la verdad, nunca tuvo miedo hablar y denunciar las situaciones adversas de Buenaventura. Para la ciudad una gran pérdida, ya que fue un señor que se dedicó a defender a Buenaventura, a abogar por él, y luchó mucho por la paz de Buenaventura. Y pues es una pérdida irrecuperable. Entonces, sí, igual que la de Monseñor Gerardo Valencia acá, ¿no? Son diferentes, pero son pérdidas bastante grandes. Cuando él no era de aquí, pero se le vio que quería esta tierra en el poco tiempo que ejerciendo su pastoral. Se significa una pérdida muy grande porque perdimos un hombre muy importante. Monseñor Héctor Epalza Quintero fue un siervo de Dios que se ganó el cariño del pueblo de Buenaventura. En el año 2017 lideró y apoyó a la comunidad en el paro cívico, haciendo visible las necesidades ante el gobierno nacional. Así, con ese mismo cariño, Buenaventura le dará el último adiós.